Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Relatos Paranormales. En esta noche conoceremos historias de la Ouija. Ya sabemos que este tablero es un portal al más allá y que cuando se abre se invocan tantos espíritus que a veces no sabemos qué es lo que podemos traer a este plano, si a un demonio o a un familiar con el cual queríamos hablar. Pero antes de que comencemos con estas historias, me gustaría que me ayudes compartiendo este video, y si las historias son de tu agrado, no olvides de regalarme tu like. Pero ya no voy a dar más vueltas y vamos a comenzar con estas historias de la Ouija. Nunca creí en las tablas Ouija hasta que estaba en la universidad. Durante mi primer año, mi compañero de cuarto compró una y decidimos jugar con ella como una broma. Planeamos todo y logramos asustarnos bastante. La próxima vez que la usamos, decidimos probarla y ver si realmente funcionaba. Y así fue. Demasiado bien. Vivíamos en nuestro Philly, cerca de un cementerio y en un terreno que anteriormente había sido un manicomio para sirvientes y esclavos contratados. Así como una granja donde muchos esclavos murieron antes de la abolición. Sin mencionar a todas las personas que murieron a causa de la violencia en el oeste de Filadelfia a lo largo de todos los años. Al principio encontramos mucha gente interesante, como un médico que murió de fiebre tifoidea, un esclavo al que mataron a latigazos y un joven al que le dispararon en los años 80. Incluso pudimos encontrar algunas de sus tumbas en el cementerio, exactamente donde nos dijeron que estaría. Fue como descubrir una llave del pasado, pero luego las cosas comenzaron a ponerse realmente mal. Durante una sesión, un espíritu se comunicó con nosotros. Era un niño que se negó a darnos un nombre o contarnos algo sobre su pasado. En cambio, nos hacía preguntas, y cuando no respondíamos, deletreaba la respuesta para nosotros. Cosas que ninguno de nosotros sabía del otro, o de las cosas que nunca habíamos hablado. Jugamos durante horas, así que tenía mucho tiempo para deletrear párrafos completos, y luego descubrió el secreto de uno de nuestros amigos, que ni siquiera estaba jugando. Era un trauma infantil que nunca había contado a nadie. Ella comenzó a sollozar e inmediatamente salió furiosa. Intentamos despedirnos del espíritu, pero no nos dejaba. Era como apartar con demencia el ojo del adiós. Finalmente colgamos a falta de una palabra mejor y verifica a nuestro amigo, quien luego nos contó la historia. Todos quedamos estupefactos. Ella nunca volvió a jugar, pero a nosotros nos enganchó. Desafortunadamente, cada vez que la usábamos, después obteníamos al mismo espíritu. Finalmente descubrimos su nombre. Era Joel. Nos dijo que técnicamente no era un niño de verdad, ya que murió durante el embarazo y mató a su madre junto con él. Ella nunca lo nombró, así que elegimos nuestro propio nombre. Dijo que éramos sus primeros y únicos amigos, que nos amaba y que encontraría la manera de estar con nosotros. Inmediatamente nos asustamos y guardamos el tablero para siempre, porque estábamos convencidos que Joel era un demonio. Pero eso no fue lo peor.
El tablero parecía mágicamente, alrededor de nuestro dormitorio, abierto, con el ojo en el sí. Escuchábamos ruidos extraños por la noche, pasos, murmullos y muchas cosas más. Cada vez que hablábamos de algo en la habitación, con el tablero Ouija, pasaban cosas extrañas. Mi compañero de cuarto había instalado calcomanías que brillaban en la oscuridad en su habitación. Nuestra otra amiga dijo que le gustaba y que quería algunas, a pesar de haber jurado no volver a jugar. Después descubrimos el secreto de Joel. Esa noche se fue a la cama y cuando apagó la luz, su techo estaba cubierto de símbolos resplandecientes. Ella nos llamó a todos y lo vimos, pero cuando intentamos tomar fotos, no aparecieron en la cámara. Después de volver a encender las luces, desaparecieron y nunca más volvieron a aparecer. Finalmente, decidimos jugar una última vez y decirle a Joel que se detuviera y que nos dejara en paz. Pero se enojó y empezó a deletrear una serie de números y letras al azar. Lo buscamos en Google, convencidos de que significaba algo, pero lo único que encontrábamos fue una estación de radio. Sintonizamos con nuestros teléfonos y resultó ser un canal de radio religioso, donde el presentador advertía a los pecadores que enfrentarían la condenación eterna. Estábamos aterrorizados y entonces el ojo rápidamente comenzó a deletrear: "Nos vemos pronto. 3, 2, 1. Adiós". Mientras lo hacía, el conejo de peluche de mis amigos empezó a tronar como si fuera una criatura muerta y salió volando del estante. Lo abrimos para ver si había una caja de voz adentro o algo que lo explicara, pero no encontramos nada. Guardamos el tablero en el armario y nunca más lo volvimos a tocar en los siguientes 2 años. Después de estos 2 años, me encontré con el tablero de nuevo. Me di cuenta de que había de haber terminado accidentalmente en mis cosas después de que nos mudamos. Y decidí jugar de nuevo para ver qué es lo que pasaba esta vez. Pensé que la última vez había sido solo un engaño elaborado por mi compañero de cuarto para vengarse de nosotros por haberlo asustado la primera vez. Esta vez jugué con un grupo de amigos completamente nuevos. Tan pronto hicimos la primera pregunta, comenzó a deletrearse: "Joel". No dejé que terminara. Lo moví para despedirme y le dije a mi amigo que habíamos terminado. He intentado usar el tablero varias veces desde entonces, pero cada vez que lo hago, siempre aparece el mismo nombre: Joel. No importa con quién lo esté jugando, incluso con personas que nunca han oído la historia original. He decidido no volver a jugar nunca más. Desde aquella primera vez, parece que he traído espíritus de forma incontrolable, como un fuego salvaje. Hola a todos, hoy quiero compartir con ustedes una de mis experiencias con la tal famosa Ouija. Estás interesado en lo oculto y lo paranormal. Es probable que encuentres con ella en algún momento. Y esta es mi historia. He usado este tablero un par de veces a lo largo de los años. La mayoría de las veces no pasó nada, pero hubo momentos en los que realmente funcionó. Y uno de ellos fue especialmente memorable. Quería compartir mi experiencia con ustedes, pero antes de hacerlo, quiero recordarles que el tablero no es un juguete. A menudo se utiliza por diversión, pero independientemente de si crees en lo paranormal o no, nunca debes hacer una sesión Ouija sin estar preparado. Y si no me crees, está bien, no hay problema. Esta experiencia
Ocurrió hace 6 años, cuando tenía 17. Era Halloween y mi novia y yo asistimos a una fiesta. Nos divertimos mucho ya ahí, pero cuando se hizo muy tarde, algunos de los invitados sugirieron hacer una sesión de Ouija, porque alguien había llevado una tabla a la fiesta. Había hecho una sesión Ouija antes con mi tía, en la que intentamos contactar con alguien en particular, pero nunca pasó nada. Y en aquella ocasión estaba un poco borracho, así que pensé que sería divertido hacerlo de nuevo. Pero mi tía se habría enojado conmigo, ya que siempre se debe hacer una sesión Ouija con la mente despejada. Puede ser mala idea hacerlo bajo los efectos del alcohol o las drogas, pero estar borracho no fue nuestro único error. Es importante recordar que siempre debes prepararte antes de realizar una sesión. Infórmate, busca a alguien experimentado, consigue olíbano y velas para preparar preguntas y hazlo todo con respeto. Nunca sabes lo que podrías invocar y podría ser peligroso. Pero volviendo a la historia principal, éramos un grupo de 6 personas que queríamos probar. Mi novio y yo, junto a 3 mujeres y un chico al que llamaré Carlos para esta historia. El tablero de Ouija pertenecía a Carlos, pero nunca lo había utilizado antes. Fuimos a una habitación tranquila para evitar interrupciones. Así que estábamos todos sentados en esta habitación, que solo estaba iluminada por 2 teléfonos, y pensamos que sería una experiencia emocionante. No recuerdo cuánto tiempo estuvimos sentados haciendo preguntas y esperando respuestas. 2 de las 3 chicas se aburrieron y decidieron regresar a la fiesta. Esto es un gran error, ya que nunca debe romper el círculo en una sesión Ouija. Finalmente, solo nos quedamos con Carlos, la otra chica, mi novia y yo, quienes continuamos intentando invocar algún espíritu. Después de hacer preguntas una y otra vez, algo sucedió. Cuando Carlos preguntó, no sé cuántas veces ya, pero había preguntado varias, si había alguien allí, la plancha comenzó a moverse lentamente. Finalmente, habíamos establecido contacto con algo. Carlos preguntó quién era la presencia que estaba con nosotros en la habitación, y recibimos el nombre: Lucas. Carlos estaba completamente emocionado de que algo estuviera sucediendo y siguió hablando como nunca. Unos momentos después, descubrimos que Lucas era un niño de 8 años. En ese momento, sentí un mal presentimiento, ya que mi abuelo era demonólogo y se especializaba en investigar cosas paranormales y ocultas, como fantasmas, demonios y otros fenómenos similares. En sus notas mencionó que las entidades malévolas como los demonios a menudo se disfrazan de niños pequeños porque parecen inofensivos. Y Lucas parecía inofensivo y amistoso, tipo como un niño pequeño. Aunque Carlos estaba disfrutando hablando con el chico, pronto la otra chica y mi novia notaron que algo andaba mal. Todo en el ambiente de la habitación había cambiado. Se sentía un ambiente muy malo. Entonces, uno de los teléfonos que pertenecía a mi novia y que era nuevo, se rompió. Tenía solo unas pocas semanas de que lo habíamos comprado. Le sugerí a Carlos que lo mejor sería detener la sesión, pero este no me escuchó. Sin embargo, después de un tiempo, las respuestas que obtuvimos ya no eran coherentes. El tablero se movía a números o letras al azar, lo que no tenía sentido alguno,
también surgió un extraño olor. No sé cómo explicarlo, pero la habitación no olía bien. Era asquerosamente dulce. Recordé lo que mi tía había contado sobre las sesiones Ouija y la respuesta que se pueden obtener. Si las respuestas a tu pregunta no tienen ningún sentido, debes detenerte de inmediato, porque la entidad que llamaste se está burlando de ti en este punto. Continuar puede ser una tontería. Finalmente, Carlos también decidió que debíamos terminar con esto porque estaba molesto. Sin embargo, no puedes simplemente irte y dejar el tablero ahí. Debes preguntarle a la entidad con la que estás hablando si puedes detener la sesión. Pero cada vez que lo preguntábamos, el cursor se movía al no. Y eso puede ser un gran problema. La entidad se burlaba de nosotros y nos invadía un sentimiento de inquietud. A pesar de la inexperiencia de Carlos, ni de la otra chica por irse, logramos persuadirlo para que se quedaran un poco más. El juego de Lucas tomó más tiempo del que esperábamos. Las respuestas eran siempre un simple no, o combinaciones aleatorias de letras y números, hasta que finalmente pronunció un contundente sí. Fue sorprendente cómo la atmósfera cambió repentinamente. La entidad ya no era amenazante y el desagradable olor a dulce desapareció. La niña se alejó sin decir alguna palabra, mientras Carlos estaba claramente afectado por la experiencia. Días después, al encontrarme con Carlos, noté su aspecto enfermizo. Durante nuestra charla me confesó que se había deshecho de la tabla Ouija debido a las terribles pesadillas que sufría, la persistente sensación de estar siendo observado. Indudablemente, estaba mejor sin la tabla. Fue la única sesión de Ouija que he experimentado de esa manera. Las otras fueron completamente inofensivas, aunque interesantes, pero no tan espectaculares como esta. Esperamos que Luca, el niño pequeño, haya regresado a donde pertenece. Y eso es todo. Esta fue la historia de mi experiencia más interesante con la Ouija. Espero que la haya gustado tanto como me gustó a mí vivirlo en ese momento. Ya hasta aquí llegaron las dos experiencias con el tablero Ouija. Me gustaría que me dejes en los comentarios si alguna vez tú has jugado a la tabla Ouija y si alguna vez has tenido alguna experiencia como la de estos chicos. Yo personalmente no lo he hecho nunca. Se me hace difícil, pero creo que esto es un portal al más allá y que sí, se puede entrar espíritus a este plano, y que no todos son amistosos. Claramente hay que estar preparado, pero bueno, me gustaría leerte. Tal vez tú has vivido algo así, o algo mucho peor. Si estas historias les gustaron, no olviden regalarme su like, y si son nuevos, no olviden de suscribirse al canal. Muchas gracias por el apoyo de siempre, y nos estaremos viendo en un próximo episodio de Relatos Paranormales. Adiós.